Esta es una buena pregunta y nos advierte de algo que ocurre en lo que es la manifestación de la vida. Y es que según cómo se mire, la vida es muy cruel, siempre se está haciendo daño a algún otro nivel. Solamente que observemos cómo nos alimentamos, pues según cómo se interprete esto, nosotros estamos haciendo daño al mundo vegetal o al mundo animal, algunos al mundo humano, ¿eh? Los antropógrafos hacen daño al mundo humano. Es decir, que el hecho de no hacer daño, interpretado de una manera demasiado obsesiva, lleva a conductas como estos seguidores de religiones en la India que hasta van barriendo el camino por el que van a pasar para no pisar a ninguna hormiga y que llevan esa inofensividad a unos extremos que hacen su vida prácticamente inútil dentro de lo que es la característica de la creación sobre la faz de la Tierra. Nosotros observamos la naturaleza y vemos pues los leones y sus amigos, las jirafas, o no tan amigos, y cosas así, o las cebras, o los antílopes. El mundo funciona de una manera en la que unas determinadas fuerzas se unen con otras, unas entran en oposición, es un mundo de fuerzas. Ahora bien, nosotros hemos de ir con cuidado de no hacer daño deliberadamente, con la intención de dañar, de herir, focalizados en decir, esto te va a dañar y esto es lo que quiero hacer. Si estamos en una sociedad donde las reglas de la competencia son aceptadas y si vamos a una entrevista de trabajo, como has puesto por ejemplo, pues ya sabemos que allí habrá una selección y que cada uno presenta sus mejores cualidades. Algunas cualidades son muy visibles, otras son invisibles. Y entre nuestras cualidades invisibles está la cualidad de hacer que nos escojan a nosotros a través de la ley de la sugestión. Pues podemos utilizarlo. No, lo que no deberíamos hacer es, sí, para exagerar, ¿no?, visualizar que al competidor por el puesto pues se le rompe una pierna, por ejemplo. Eso no. Deberíamos visualizar acerca de que nosotros pues somos capaces de estar a la altura de las más altas expectativas del que nos va a emplear y que nuestros talentos están todos en operación y que somos escogidos y que tenemos un empleo satisfactorio para todos, para nosotros, para los que nos contratan, etc. En esa dirección. ¿Más preguntas? Ya sabéis que siempre tengo la opción de ser el que pregunte, ¿no? Siempre he hecho mano a este recurso. Si los silencios se prolongan, entonces el que está más serio le pregunto sobre las leyes de la memoria y cosas así. Ya he localizado al... me lo han quitado. Ya iba a hacer una pregunta, por favor. Sí, la enseñanza nos dice que debemos de imaginar los resultados de una manera, no el proceso, ¿cómo va a ser? Perdón, no oigo bien. La enseñanza nos dice que... Nos dice que con respecto a hacer realidad nuestros sueños, sí, que imaginemos un resultado, por ejemplo, estamos en la playa disfrutando y tal. Miami Beach. O Mallorca, me dicen aquí, vuelven a insistir en Mallorca. Al final, este verano se irá a Mallorca, seguro. Dime. Entonces, si uno está... imaginando eso, tanto negativo como positivo, consciente y conscientemente, y obtiene un resultado, pero no justo en el momento en que lo desea y lo imagina, sino que a lo mejor lo obtiene al cabo de unos cuantos años. ¿Por qué sucede eso? Aquí, entre el tiempo en el que nosotros hacemos una visualización para conseguir un deseo, y el momento en el que este deseo es satisfecho, ese tiempo que transcurre, puede variar debido a muy diferentes razones. La primera razón, la más sencilla, sería nuestra capacidad de visualización, de hacer que ese deseo quede plasmado en un bonito cuadro tridimensional con todas esas características que habíamos dicho y que lo sabemos plasmar de una manera muy real,
para que sea una poderosa sugestión, una poderosa orden sutil dada a la subconsciencia y ese aspecto de nuestra conciencia se ponga a trabajar y nos lo dé lo antes posible. Esa capacidad para plasmar varía de un estudiante o de un ser humano a otro. Para algunos es muy fácil crear esos cuadros, para otros es muy difícil. Unos tienen mucha confianza en sí mismos, como por ejemplo el empresario de éxito, por decir a alguien, o el ejecutivo de éxito, que tiene mucha confianza en sí mismo en crear cuadros de éxito en relación a su propia línea de trabajo o empresarial. Los crea muy bien, se marca objetivos, los crea muy bien. Quizás no sabe de las leyes de la consciencia, pero el proceso es el mismo, o sea, actúa como si supiera. Quizás si supiera no le saldría tan bien, pero como no sabe, lo hace muy bien. Y otro individuo pues lo hace de una manera con falta de confianza, con temor, de una manera inconsistente o de una manera incongruente o contradictoria. Estos aspectos dilatan, acercan o dilatan los resultados. La constatación la tendríamos en el maestro de sabiduría, que cuando él quiere visualiza un cuadro, lo mantiene en su mente durante unos breves segundos, menos de segundos, pero lo mantiene muy vivo y el cuadro se materializa instantáneamente. La multiplicación de los panes y los peces y esos relatos hablan de esa capacidad de ver algo e instantáneamente aparecer. Su dominio de la subconsciencia es altísimo y su confianza en el logro es altísimo. Su palabra es ley. Él dice que se calmen las tempestades y se calman. Esto es instantáneo. Al individuo común que tarda mucho tiempo en conseguir los resultados, pues la diferencia está en esa eficiencia de visualización y en la consecuencia o en lo que llamaríamos el ser consecuente consigo mismo. El individuo es un individuo, el individuo debe detenerse de engañarse a sí mismo, debe parar de engañarse a sí mismo, intentar ser sincero, intentar ser verídico en lo que realmente desea y cómo lo desea y la manera en la que ordena su vida. Así que hay muchos factores implicados. Luego también hay factores implicados que son nuestras necesidades evolutivas. Si nosotros nos obcecamos en un deseo que en principio no es un deseo bien interpretado, porque si fuera un deseo bien interpretado de lo que nace en nosotros, que realmente es lo que deseamos, no ocurriría esto. Pero generalmente es un deseo que interpretamos que lo deseamos, pero en realidad no deseamos eso. Y cuando nosotros hacemos uno de esos deseos y va contra nuestras necesidades evolutivas, pues este deseo está muerto antes de empezar. O sea, no tiene capacidad de poderse expresar porque, si queréis lo diré de otra manera que seguramente será más claro, porque nuestras deudas kármicas lo impiden. Eso es imperfecta la frase, no es que nuestras deudas, pero nuestras necesidades evolutivas no lo recomiendan. No es por ahí por donde debemos ir. Aunque si nosotros nos obsesionamos, por decirlo de una manera psicológica, y lo visualizamos y lo visualizamos y lo visualizamos, lo conseguiremos aunque vaya en contra de nuestros propios beneficios evolutivos. Lo viviremos, pero lo viviremos y después tendremos mucho trabajo en deshacerlo porque va en contra de nuestro propio progreso. Progreso como entidades que se están desenvolviendo desde la oscuridad a la luz a través de un sistema de encarnaciones, de vidas, de progresos, precisamente de la conciencia. Resumiendo, hay varios factores. El que más nos interesa ahora y desde un punto de vista simple es nuestra capacidad de visualización, nuestra capacidad de crear los cuadros, que los cuadros sean verídicos y que esto pues lo sepamos hacer de una manera consecuente. Este es el factor para determinar si sale antes o si sale después la respuesta del deseo. Si lo haces bien, antes.
Si lo haces mal, quizás nunca, pero medio mal, quizás a medio plazo. La capacidad de visualización, la visualización, la imaginación creadora. La imaginación creadora es la palabra clave para saber el tiempo en el que van a tardar en manifestarse nuestros deseos. Este sería el resumen y el punto focal de respuesta de la pregunta. Por allí, usted dirá. Yo me quedo un poco así con esto de que si el deseo no es el cargo de nuestras necesidades evolutivas, no vamos a tener problemas en deshacerlo, pues es una lotería, ¿no? Pero, ¿sí? Esto es una lotería, porque si deseas algo, resulta que no te conviene. Vamos a poner un ejemplo. No hay ningún ser humano, ninguno, no hay ninguno, al que evolutivamente le convenga desear la muerte de su hermana o la muerte de otro ser humano. Esto no está en el plan de desarrollo evolutivo de ningún ser humano. O sea, ningún ser humano, cuando somos creados y somos lanzados a vivir la vida y la evolución, llevamos el hecho de que deseamos asesinar a alguien. Sin embargo, está ocurriendo esto por doquier. Por doquier aparece individuos que no solo desean asesinar a alguien, sino que los asesinan. Esto va en contra de su propia evolución. Deshacer esto, pues lleva mucho trabajo, porque has hecho mucho daño. Cuando has asesinado a una persona, has hecho daño a esa persona. Lleva mucho trabajo. Quiere decir que vivirás muchas experiencias para que te des cuenta de que te has equivocado en la satisfacción de un deseo. Entonces, aunque tú digas, no, es que era mía o de nadie, pues ya puedes decir lo que quieras. O sea, has ido en contra de tu propia evolución y has querido satisfacer un deseo en contra de las leyes de la vida, pero te has obcecado y como somos creadores, tenemos un cierto nivel de libre albedrío, nos movemos dentro de unos márgenes donde podemos decidir, nosotros podemos decidir hacer daño o no hacer daño. Y cuando hacemos daño y nos obcecamos, el asesino, un caso que viví en mi pueblo, un individuo, porque de estos típicos de ahora, pero en ese caso el que os habla tenía... era un adolescente, pues un individuo cogió dos cartuchos de caza, de esos para ir a cazar, y escribió el nombre de la chica que no lo quería, que no quería salir con él, le escribió el nombre ahí, pongamos que se llamaba la chica Ana María, pues escribió Ana María en los dos cartuchos, cargó la escopeta y la esperó en la puerta de la casa en la noche, y cuando ella volvió a la casa, le disparó los dos disparos y la mató. ¿Cómo se llama esto? Violencia de género, ¿no? Pues cuando escribía, ahí había un deseo, ¿no? Había una obsesión. Esto es para ti, o sea, la munición, ¿eh? Te voy a matar. O sea, esto va en contra de todas las leyes, ya no las leyes de la civilización, son las leyes de la vida. Ahí hay grandes compensaciones que efectuar. La propia justicia humana, pues lo cogen, lo encierran en la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que eso es lo de menos. O sea, lo más grave está en la propia conciencia del individuo. O sea, el individuo tiene que aprender que esto no lo ha de desear. ¿Y cómo puede un individuo aprender que no debe dispararle a nadie ni matar a nadie? ¿Cómo lo puede aprender esto? Tiene que aprender. Si se lo explicas, no lo entiende porque lo ha hecho. O a lo mejor sí lo entiende. Es muy duro lo que ha de venir a continuación para que el individuo caiga de rodillas y diga, me he equivocado en mi conducta. Aunque sea en una vida posterior y ya no recuerde por qué está viviendo una serie de experiencias. Entonces, eso condiciona mucho el camino por donde tenemos que pasar. Me refería a este tipo de deseos. Ahora, deseos como decir,
este piso es el que quiero y no el que estaba abajo en el enchample y cosas así, esto es de menor importancia. Por esas cosas no iremos antievolutivamente, o por decir escojo la novia más alta o la más baja o aquella de allí. Estas cosas son el juego de la vida y no tienen esa trascendencia. He visto una mano por aquí, ahí. Por favor, bienvenida. Estos cientos o miles de jóvenes que van a la guerra a matar, que el gobierno los hace allí, ¿qué quiere decir? Que no hay ninguno que tenga un nivel evolutivo alto, porque si lo tuvieran, tendrían que negarse a matar. Pregunto yo. Pues, en cierta medida, esto que usted dice es verdad, en cierta medida es verdad. Si todos tuvieran un nivel evolutivo lo suficientemente alto y dijeran no habría guerra, tanto por un país como por el otro. ¿Qué gobernante va a mandar a su ejército si todos dicen no? Ahora, si uno dice no, y entonces hay una represalia no solo a él, a su familia, y etcétera, pues entonces, aunque es consciente de que está en un movimiento que no está directamente dirigido o promovido por él, sino que es un movimiento de masas, pues tiene que seguir a la masa. Además, muchas veces esos movimientos van muy, ¿cómo diremos?, muy motivados desde puntos de vista irracionales, muy motivados desde los patrones emotivos, no muy bien pensados. Los vecinos han entrado 2 kilómetros en nuestras tierras. Quieren apoderarse de nuestra tierra, han pasado la frontera. Todos a las armas. ¿Por qué? Porque han pasado los de al lado, donde hay una línea que es del borde del río, pues han pasado al otro lado persiguiendo a un jabalí. O lo que quieras. O persiguiendo a un prisionero, todos a las armas, porque están en nuestras tierras, en nuestra patria, en la madre patria que el libertador tanto luchó por ella. Se mueven las tripas, se mueve la conciencia emocional, no se mueve la razón libre y poderosa, ni siquiera los altos principios. Se mueve cuando oye, alguien dice, porque nosotros, los de esta región, se mueven aspectos muy, muy, muy primitivos de la conciencia de la masa. Pues en los países, los dirigentes lo saben muy bien, no todos, algunos más, otros menos, mueven esos aspectos emotivos que ofenden a la característica nacional y que... Y entonces muchos van voluntarios. Sí, mira... Estamos hablando ahora de aspectos que son muy generales en relación a nuestra comprensión. El funcionamiento de la conciencia de la humanidad es muy complejo. No lo podemos abarcar ahora así de una mirada y entenderlo. El estudiante espiritual se dedica durante años a observarse a sí mismo y a observar cómo funciona el mundo y cómo funciona el cosmos. Eso es un trabajo de años, es un trabajo cuidadoso, lento, entendiendo las leyes, viendo las leyes cómo le afectan a uno, cómo afectan a la humanidad en general, y va viendo que todo está ocurriendo dentro de un patrón muy equilibrado. Es un patrón equilibrado de causa y efecto, unas leyes universales en las cuales nada está absolutamente fuera de contexto, está dentro de un contexto y unos aspectos equilibran a otros y así sucesivamente en un avance. Cuando se llega a estos principios es porque se ha trabajado mucho, se ha meditado, se ha estudiado, se ha observado y sobre todo se ha generado unos puntos de vista superior. Ahora es muy difícil de una sola frase entender los grandes conceptos. Agradezco su pregunta, es una pregunta que nos concierne a todos y el entendimiento, pero no podemos resolver las causas que producen estos así de unas simples frases. Pasa por un entendimiento profundo de la vida que se desarrolla a través de unos años de estudio y meditación. Entonces,
Entonces el estudiante observa la vida con serenidad, con sabiduría. Entonces se ve las causas de las guerras. Las guerras no se originan en los planos físicos, se originan en planos internos, en planos de pensamiento, en planos superiores, y luego van descendiendo hasta que finalmente se manifiestan. Las guerras se pueden evitar, pero generalmente la humanidad es incapaz o le cuesta muchísimo evitarlas. Enseguida va a la torta, a la bofetada. Todo esto es muy primitivo. La humanidad todavía tiene que caminar mucho. El plan de trabajo es que durante 2000 años más, o sea, 2000 años a partir de ahora, pues toda la humanidad seguirá avanzando lentamente, y dentro de 2000 años los aspectos de las guerras estarán más o menos desaparecidos de la conciencia de la humanidad. Este es el plan. Al finalizar la era de Acuario, cuando acabe la era de Acuario, ahora está terminando la era de Piscis, se está entremezclando con el inicio de la era de Acuario. Cuando se termina la era de Acuario, el objetivo es que el ser humano, la humanidad, tenga instalada la conciencia de fraternidad. Se haya dado cuenta de que todos somos hermanos y que pertenecemos a una estirpe divina y somos fraternalmente hermanos. Entonces, si somos hermanos, no debemos dañarnos los unos a los otros. Pero va a costar 2000 años instalar esto. 2000 años, en 2000 años llueve mucho, generalmente. Es aquello de decir, habrá llovido mucho, habrán pasado muchas cosas. Ahora se hacen grandes tratados y se rompen por todos los lados. Ya es bastante que se haya conseguido, por ejemplo, en Europa instalar una condición de paz a través de la Unión Europea, y una condición de paz, pero hace pocos años pues había una guerra en Centro Europa tremenda, y desde la Segunda Guerra Mundial la conciencia en Europa y en otros sitios, pero principalmente en Europa, era: esto no se tiene que repetir, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que nunca más dos países fronterizos se líen en una guerra, y se está haciendo, ¿no? Se está efectuando. La frontera entre Portugal y España prácticamente es un dibujo, pero hubo un tiempo en que entre Portugal y España habían guerras, y entre Francia y España habían guerras, y ahora no. Entre Francia y Alemania ya no os digo, pero ahora no. Esto es un logro evolutivo, pero todavía es imperfecto. Está mezclado con muchos otros conceptos y es imperfecto, pero es un logro del concepto de que somos fraternal, somos hermanos todos, toda la humanidad. No importa la línea fronteriza, el idioma, etc., sino hay una conciencia de fraternidad. Esto debe asentarse ya desde la médula. Los niños que nacen, y ahora en las nuevas generaciones, ya vienen muy preparados ya no entienden muy bien cómo podía ser que Francia y Alemania se liaran en una guerra, pero si tú puedes ir en coche para allá y comprar, pagas en euros y vuelves, y todos nos entendemos en inglés y no sé qué, o tal, ya les es imposible o muy difícil entenderlo. Cuando leen de la historia no lo entienden, como nosotros quizás no entendíamos cómo Napoleón vino aquí y hizo lo que hizo, y luego el 2 de mayo, y eso nos quedaba como muy alejado. Pues son progresos, todos esos progresos conciernen a las grandes masas, pero las grandes masas se hacen de individuos, se hacen de un individuo más otro individuo más otro individuo. Nosotros somos uno de esos individuos, y nuestra responsabilidad está en mejorarnos, en desarrollar todos estos principios. Porque si nosotros somos elevados, en el grado en el que somos elevados, elevamos a toda la humanidad. Y uno aquí, y otro allá, todos van avanzando. Así que nuestra responsabilidad primera es en mejorarnos. Mejorarnos, en decir cosas como esas sentencias rosacruces que dicen, si yo hago esto, soy responsable de la guerra. Si yo odio, soy responsable de la guerra. Si yo robo, soy responsable de la guerra.
Si yo miento o engaño a mi hermano, y hermano, soy responsable de la guerra. Para concluir, que no, que tengo que ser un portador de la bandera de la paz, en esas conclusiones. Esos son nuestros conceptos. Es muy bueno que nosotros digamos y escenifiquemos deseos superiores, de decir, no, quiero ser portador de los principios superiores en una vida, pero en una vida que no hace falta que seamos ministro de nada, pero en nuestra vida decir, quiero escenificar altos principios en mi vida. Quiero ser un baluarte de paz, de amor, de creatividad, de satisfacción, de riqueza, de salud. Y cuando nosotros hacemos esto, colaboramos a que las guerras desaparezcan. Uno más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, aquí, en Sudamérica, en Australia, en todos los lugares del mundo, hay muchos estudiantes espirituales, hoy más que nunca. Nunca sobre la faz de la Tierra hubo tantas personas interesadas en establecer en su vida los principios de espiritualidad. Esta es una época dorada para la humanidad, porque gracias al desarrollo evolutivo, a los grandes sufrimientos de los últimos tiempos y a la manera en la que hoy en día se ha logrado, por medio de la técnica, comunicarse unos con otros, hoy es el momento en el que hay más estudiantes espirituales sobre la faz de la Tierra. De la misma manera que hay más científicos y que hay más de todo. Pues este es el momento óptimo. Ese momento óptimo nosotros lo debemos saber aprovechar en nuestro propio progreso y decir, aporto mi parte. Mi parte la voy a poner en marcha. En todos estos deseos los quiero cumplir, los quiero tener, pero los voy a colorear todos con esos principios. Con los principios de, sí, la famosa boutique que decíamos, decíamos una boutique. Voy a crear una boutique. La voy a crear, pero la voy a crear, como la puedo crear desde cero, la voy a crear en base a los principios universales de la vida, del amor, de la evolución de la conciencia. No voy a admitir productos ilegales, por decir algo. Me niego a seguir por esa dar vía a esa senda. Estoy poniendo un ejemplo así, improvisado. Me niego a hacer esto y esto y esto y esto. Y tendré más éxito o no, o tendré el mayor éxito de los mundos, pero estaré en paz. Me niego a ir en esa senda. Y así, un individuo más otro individuo más otro individuo construyen una civilización. Me parece que esta pregunta la he contestado durante mucho rato. Otra pregunta, por favor, bienvenido, gracias. Los portadores de la bandera de la paz y del amor, ¿sí? Por ejemplo, los de Stephen Fred, John Lennon, Martin Luther King, JFK, toda esa gente tan buena con tan buenos ideales, ¿por qué cayeron los miles de asesinados? Según la ley del karma, deberían haber sido, pues, haber mejorado. Me gusta mucho esta pregunta. Celebro que la hayas hecho, pero te has dejado a uno de los que cayeron asesinados de los más grandes, ¿no? Sí, sí, porque si ponemos a Jesús el Cristo, bueno, no. ¿Eh? Ah, lo has dicho, pues no lo he oído. Pero hasta Buda, su primo, le tiró rodando una piedra que si no se aparta, pues se lo lleva por delante, le aplastó el dedo gordo. Yo quería decir que si no se conmueve entre dicho la ley kármica, que es verdad. Sí, aparentemente podría parecernos eso, pero en realidad no se pone en entredicho. Nosotros hemos de partir de una premisa. Es una premisa. Premisa quiere decir es un pensamiento coherente que hemos de demostrarnos que es verdad. Nosotros partimos de una hipótesis de trabajo por medio de un pensamiento. El pensamiento es que todo en la creación está regido por una ley de justicia, una ley de causa y efecto extremadamente justa, que no da cabida a hechos incoherentes o injustos, y que todo proviene de esa ley de equilibrio, una ley de causa y efecto, que es consciente esa ley, no es meramente mecánica, y está muy bien equilibrada.
Este es el planteamiento inicial. Y entonces, a lo largo de los días y de los años, observando nuestra vida y observando todo lo que vamos pudiendo observar, estos aspectos, si lo hacemos con suficiente perseverancia, inteligencia, dedicación, veremos que todo responde a esta ley. Cuando has citado estos casos, has estado citando precisamente la expresión de esta ley. Ellos han pasado por una experiencia que está escenificada bajo una palabra de iniciación que se llama sacrificio. Pasan a través de un concepto que es difícil de entender al principio. Con los años de estudio y de meditación se entiende bastante mejor. Pasan a través de la experiencia de sacrificio. Sacrifican su existencia en aras de una expresión superior. Expresión superior en beneficio de los demás, también en beneficio propio. Es una iniciación. Jesús el Cristo la demostró en la cruz, en el Gólgota, y hay diferentes grados. Martin Luther King la demostró también poniendo su vida a disposición de lo que pudiera ocurrir. Le dijeron, ve con cuidado, porque vas a arriesgar tu vida aquí. Dijo, bueno, si tiene que ser así, pues es así, pero lo que tengo que decir, lo tengo que decir, y lo tengo que decir ahora. Y así veríamos multitud de casos. Los grandes servidores de la vida que cuidan de enfermos y que son enfermos contagiosos y cuidan con toda la dedicación y a veces pues sacrifican su propia existencia. Esto forma parte de un momento evolutivo en la existencia de un individuo y beneficia a las grandes masas, aunque no entendamos muy bien cómo es. Has señalado muy bien que es una especie de patrón, que ocurre mucho, que ocurre aquí, aquí y allá. Pero cuando lo podemos detectar, siempre veremos que son individuos muy decididos, individuos muy consecuentes e individuos que están dispuestos a arriesgar su existencia en bien de los demás. Eso es una expresión de amor al prójimo. Arriesgan su vida en favor de los demás. Entonces, algo aquí debemos saber descubrir. Pero la sentencia así filosófica es que todo ello está dentro de la ley de causa y efecto. Otra pregunta, por favor. Sí. Yo hace poco que vengo voy a hacer un paro de preguntas muy simples. Muy bien, bienvenido. A veces las preguntas simples son las más complejas, ¿eh? Bueno, bienvenido. Como nuestros pensamientos queríamos en una clase escribirlos en un papelito. Sí. Entonces yo digo, si hay que escribir un papelito para cada deseo, o se puede escribir dos o tres deseos en un mismo papelito. Eso es una buena pregunta. Sería, si los deseos van en la misma dirección, podrían estar en el mismo papelito, pero sí, si son completamente distintos, si un deseo es, por ejemplo, el deseo podría ser encontrar un novio, ¿no? Y el otro deseo sería terminar la carrera. Parece que van en direcciones distintas, es mejor dos papeles distintos, a no ser que diga, y que el novio sea el catedrático de que estoy estudiando. Un invento, por ejemplo, uno que dice, quiero salud, dinero y amor. Sí. ¿Tenía tres papelitos distintos? Papelitos distintos. Sí, esto es muy interesante. Salud, dinero y amor conciernen a tres energías distintas. O sea, es como si dijéramos tres colores distintos. Un color amarillo, un color tal, un color cual. Entonces estamos hablando con energías distintas, es mejor focalizarlos en una sola dirección. ¿Y en un mismo día se pueden leer varios deseos? Sí, sí. ¿O uno solo? No, se pueden leer varios deseos. El símil es el del jardinero. Nosotros en un mismo día, en este tiesto, geranios, vamos a poner geranios. Este tiesto será para las rosas. Y aquí, ¿qué vamos a poner aquí? Lirios. A ver, déjame inspirar por aquí, ¿qué hay? Y aquí, ¿qué vamos a poner? Podemos trabajar varios deseos al mismo tiempo. Pero es que esto es muy curioso, porque esto es lo que hacemos constantemente. O sea, nosotros en la vida constantemente estamos haciendo esto. Llevamos muchos deseos a la vez. Ahora estamos aprendiendo a dirigirlos de una manera
decidida, de una manera objetiva, contundente, bien elaborado. Sin embargo, es el mismo proceso que hemos estado utilizando siempre. Y llevamos muchos deseos a la vez. Tantos que si los tuvierais que enumerar realmente, las dos hojas que dijimos al principio no os habrían sido suficientes. Y la última pregunta ya. Pues adelante. Después de leer el deseo, creamos la imagen y al día siguiente reanudamos la imagen en el punto que la dejamos. ¿Sí? Vale. Entonces, pero llegará un día que ya no sabremos qué crear en la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Sí, esto es muy interesante también lo que acabas de decir. Y es, llegará un día en el que ya no sabremos, esto no deberíamos decirlo, o sea, deberíamos aprender a decir, está bien que lo hayas dicho, ¿no? Pero deberíamos negarnos a esto, no considerar esto. No llega nunca un día en el que no podamos dar un paso más. O sea, no debemos limitarnos a que nuestra experiencia va a quedar limitada en un día o en un momento. Salomón, que parece que era un individuo bastante sabio, según dicen, dijo que el día de su muerte iba a ser el día más rico de toda su vida, el más espléndido. Nosotros pensamos que el día de nuestra muerte va a ser el día de menos experiencia, ¿no? Que se va a terminar todo. Él lo veía completamente al revés. ¿Qué quiero decir eso? Que incluso en los procesos degenerativos o los últimos instantes o procesos en los cuales estemos muy limitados, incluso allí nuestra conciencia puede siempre ir a más. Los cuadros siempre los podemos elaborar. Si nosotros nos proponemos elaborarlos, el cuadro más sencillo, decir, no sé cuál, pero lo que queráis, el más sencillo, creo que había puesto el del gorro ruso, ¿no? Tiene un nombre, ¿no?, esos gorros rusos, ¿no? O el de la bicicleta, o el de Mallorca. Es que las botas ya las llevo. No es broma, ¿eh? Ya las llevo. Ya hace la semana siguiente. Fui a un almacén y digo, unas botas camperas de estas que me gustan a mí, tan baratas, pero ¿cómo puede ser? Si vengo a comprar comida para perros. Fui al Lidl y fui a comprar, que suelo comprar allí comida para los perros. Fui a comprar, ¿cómo puede ser unas botas tan baratas? Pero tan baratas, 20 y tantos euros, ¿cómo puede ser? Bueno, depende, ¿no? Barato relativo, ¿no? Pero me parecieron muy baratas. Dije, bueno, pues mis perros les daré un poco menos de latitas y voy a poner las botas. No, eso no es cierto. Entonces dije, bueno, será por la visualización que he hecho, no me puedo resistir a ellas. Un capricho, vale, unas botas. Unas botas. Una visualización. Luego, más adelante, en la medida en que sigamos, aprenderemos a ser muy selectivos en las visualizaciones. O sea, no dejaremos morar nuestra imaginación creadora en aspectos que no queramos que se manifiesten, en aspectos de pobreza, de enfermedad. Hay muchos estudiantes que al principio, sin darse cuenta, tienen la imaginación creadora acostumbrada a morar en imágenes de pobreza. O si no de pobreza, de poca riqueza, y están muy condicionados a que su expresión en la vida tiene que ser una expresión poco rica, poco próspera, e incluso eso se detecta en el habla, ¿no? Cuando hablan, ellos mismos lo pueden detectar, cuando hablan, hablan mucho de condiciones negativas, hablan de que tan difícil como están las cosas, habla mucho de problemas. Eso quiere decir que sus cuadros mentales están muy focalizados en condiciones de problemas. Están creando condiciones de problemas. El primer paso no es que te toque la lotería, puede ocurrir, pero ni que encuentres un empleo o algo. El primer paso está en cambiar
cambiar los puntos de vista, cambiar las imágenes. Cuando uno cambia las imágenes, todo lo demás viene por consecuencia, en grandes rasgos. Por lo cual, un cuadro que nosotros formemos, nos hemos de esforzar, y en eso hemos de no permitirnos decir que no vamos a encontrar más. Nos hemos de esforzar en encontrar más. Es como en una relación. La relación está agotada, ¿no? Nunca está agotada una relación. Siempre podemos ir a más, podemos encontrar más. Cuando nosotros recogemos el cuadro del día anterior, decimos, a ver, el sentido del oído, ¿cómo lo he trabajado? ¿Qué escucharé, qué se oirá en ese cuadro? Y trabajamos todo lo de sonidos. Otro día decimos, colores, ¿cómo serán los colores de este cuadro? ¿Qué colores tendrán? Entonces vemos los colores, más colores. El otro día decimos, ya tengo los sonidos, tengo los colores. Olores, que decíamos. ¿Cómo va a oler nuestro cuadro? ¿Qué olor tendrá? Porque no tendrá el mismo olor si estamos en una playa de Mallorca, que si estamos en una playa, lo decía también en una clase anterior, si estamos en una playa en la que el océano Pacífico nos está bañando. Ese olor es distinto. Muy distinto. Temperatura. El agua de Mallorca o el agua tan solo de Gibraltar hacia la derecha tiene una temperatura muy distinta, o el Cantábrico. Entonces, si me estoy viendo que estoy en la playa, ¿qué temperatura tiene el agua? ¿Cómo la experimento? Siempre podemos crear. Somos, ahora lo voy a decir así, lo voy a decir a lo animal. Somos animales creadores. O sea, somos seres creados para crear. Cuando hemos aparecido sobre la faz de la Tierra, hemos aparecido con una habilidad inherente, y es la de ser creadores. Lo dice la Biblia y otros muchos textos sagrados, que el que creó todo, creó al ser humano a su imagen y semejanza. Es decir, lo creó con las mismas características que él, que el que lo creó todo, pero en pequeño. El ser humano es un microcosmos, es como el que creó todo, pero en pequeño. En él hay toda una creación, y en esas características él está expresando los mismos rasgos que el que lo ha creado todo. De la misma manera que algo o alguien o lo que digamos que fue, creó el universo, nosotros en pequeño creamos nuestro propio universo. Somos creadores por naturaleza. Al ser creadores siempre podemos ir a más. Los artistas generalmente lo saben, los compositores, los pintores, los grandes bailarines, por ejemplo, de ballet o de otras artes, siempre saben que pueden ir a más, que pueden expresar más. A veces a nosotros, si no estamos en una de estas artes, nos parece que no, que tenemos unos límites. Hemos de romper esos límites. Si estudiáis los cursos superiores, esto forma parte, el romper esos límites y el ir a más, forma parte de las imágenes de perfección con las que nosotros nos enfocamos de una manera cotidiana, de una manera constante. Por ejemplo, a través de las imágenes del Sagrado Tarot, la figura del loco, todos habéis visto al loco, es una imagen de perfección para romper límites autoimpuestos, para ir siempre a más, para seguir un impulso de la vida en el que, aunque haya un abismo, eso no nos detiene, porque siempre se puede dar otro paso o se puede cambiar la dirección para seguir ascendiendo. Así que siempre hay un progreso. Gracias por haber traído esta pregunta. Aprovecho para deciros que nos quedan pocas clases de este tema. Este tema está prácticamente en su primer nivel, está finalizado, o finiquitado, en su primer nivel, que es el tema de hacer sus sueños realidad. Le dedicaremos, si queréis más preguntas y respuestas, le podemos dedicar otra clase a preguntas y respuestas. Luego tendremos otra clase que será la clase de Cloenda, y habremos terminado el tema en este primer nivel de hacer sus sueños realidad.
Luego iremos a otros temas, seguiremos con otros temas, pero ya no será específicamente esto, será como si dijéramos la continuación y nos adentraremos más en temática que tendrá las características que podríamos decir más cabalísticas, aparentemente más cabalísticas, aunque esto es pura cábala lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Mi sugerencia, insisto en ello, mi sugerencia es que los que no venís a la clase que viene a continuación, que es la clase de Santa Cábala y Sagrado Tarot, que empieza dentro de 10 minutos escasos, debería empezar, pues si no venís a esa clase, tenéis la oportunidad de venir ahora, todavía las puertas están abiertas, o sea, todavía os podéis apuntar y podréis seguir las clases con bastante facilidad. Os apuntáis y a partir del próximo jueves que nos encontremos, que no sea tan pronto, pues después de esta hora os quedáis a las clases que vienen a continuación. Pero si eso os es difícil porque la cuota es demasiado alta o por el factor tiempo, entonces apuntaros a las clases de Cábala Online. Las clases de Cábala, de Sagrado Tarot y Santa Cábala que se imparten online, son los vídeos de las clases que imparto aquí. Lo que diré en las dos horas que vienen a continuación, lo filmo. Y entonces lo envío privadamente al estudiante que se apunta online. La clase online cuesta 35 euros al mes. Y si a alguien también le es muy difícil esos 35 euros, también hay una cuota más rebajada, reduciendo la cantidad de vídeos que se envían, no enviando tantos, enviando menos, o sea que se puede uno graduar la cuota. Por esa cantidad puede acceder a un estudio superior de la Santa Cábala y el Sagrado Tarot. El Sagrado Tarot es algo extraordinario para vosotros. ¿Por qué para vosotros? Porque habéis estado aquí escuchándome durante muchas clases en relación a vuestros deseos, a lo que imagináis que debéis satisfacer. El Sagrado Tarot habla de eso, habla de esa imaginación creadora. Así que os sugiero que consideréis o bien apuntaros online, para eso me enviáis un mail y decís, he estado en las clases, soy fulano, he estado en las clases, ¿cómo debo hacerlo? Envíame la información. Entonces os contesto de cómo se hace. Solamente tenéis que tener un ordenador en casa y ya está. O en casa o en otro sitio, Yo no digo dónde tenéis que tener ordenado, donde queráis. Y ya está, ¿vale? Vamos a cerrar.